Hola, buenas tardes. La emisión lleva un poco de retardo, entonces, bueno, voy a esperar a ver un par de minutos a ver si se conecta más gente. Tengo aquí otro ordenador y de momento me pone que sois cinco, así que vamos a esperar un ratín a ver si se conecta alguien más. Y nada, comentaros que para poder hablar en el chat en directo podéis conectaros en YouTube con cualquier cuenta de Google o de Gmail. Arriba a la derecha, con loguearos os sirve. Es la única manera que tenéis para poder contactar conmigo y que yo os pueda ir resolviendo dudas que vayáis teniendo o algún inciso que queráis hacerme y demás. Entonces nada, vamos a eso, a esperar un par de minutos y si alguien que esté conectado al chat me puede por favor confirmar que se me oye bien y que va todo bien, pues os lo agradezco. Y nada, bueno, para que esto no sea así un aburrimiento, pues voy a empezar como en la otra charla, por si acaso no acudisteis a ella, presentándome un poco. Bueno, mira, Sagra dice que me escucha perfectamente, muchas gracias. Pues nada, voy a explicar eso, de dónde viene mi vocación de nutricionista, de aprender un poco sobre la alimentación, para esperar un poco a ver que se conecten todos los participantes y ya comenzar con la charla. Pues eso, yo tengo Crohn desde los 12 años y la verdad que durante varios años me ha ido dando palos, pero ahora mismo puedo decir que estoy en remisión y me encuentro muy bien. Pero a los 19 años tuvieron que operarme y me encontraba bastante mal. Y a partir de ahí no sabía qué comer, me daban dietas sin residuos súper aburridas, que al final, vale, unos meses vale, pero cuando ya llevas 2, 3 años con una dieta sin residuos, te acabas cansando y quieres saber por qué las cosas te sientan mal, por qué es lo que ocurre dentro de tu intestino. Y entonces me apunté a hacer el módulo de Cerdeño de dietética. Y como en la anterior charla que os comentaba, yo creo que sería algo súper recomendable que os apuntaseis a cursos de nutrición para poder entender un poco lo que es la alimentación y así poder entender qué es lo que nos ocurre dentro y por qué podemos tomar fibra, por qué no, qué tipo de alimentos nos hacen daño y demás. Y nada, como ya pasó un ratín, pues si os parece, voy a empezar con las diapositivas. Voy a ir haciendo parones para ver si alguien me ha puesto alguna duda y poder responderos. Nada, empezamos. Pues pongo el PowerPoint. Pues nada, los minerales. En principio lo que vamos a tratar es qué son y qué implicación tienen en la enfermedad inflamatoria intestinal. He encontrado muy poca información en cuanto a la implicación. Al contrario que en la anterior de vitaminas, que alguna relación había de pues, si tomabas vitamina D podías llegar a algo de remisión, había estudios. En cambio, con los minerales, salvo uno, no encontré absolutamente nada. Minerales en total hay muchísimos. Pero que bueno, que sean para esenciales para la alimentación, tampoco hay un número concreto, pero bueno, hay como unos 26 o algo así estudiados. Pero no nos vamos a centrar en todos porque sería una culpa otra vez. Pues nada. Nada, os estaba comentando la definición de minerales y nada, que os la daba al igual que con las vitaminas, me gusta dar la explicación según la Real Academia de la Lengua, porque a ver, al final son ellos los que ponen todas las definiciones. Y nada, os comentaba eso, que como os pone la diapositiva, es perteneciente o relativo al grupo de las sustancias inorgánicas. Pero claro, muchos de vosotros no sabréis a qué significa sustancias inorgánicas. Pues nada, os lo cuento yo, a ver si os puedo aclarar un poco. Son aquellas sustancias que se forman debido a reacciones naturales, pero en ellas no interviene la vida. Pero aunque no intervenga la vida, no significa que no sean imprescindibles. Es más, todo lo contrario, son súper imprescindibles para nuestra vida.
Es más, los elementos minerales constituyen una proporción pequeña de los tejidos que forman el cuerpo. Más o menos, para que os hagáis una idea, un cuarto, un 4%, así como medio dedo, una cosa así, por ponerle un poco de gracia al asunto. En cambio, son esenciales. ¿Por qué son esenciales? Porque están en muchísimos procesos vitales, y los cuales ya veremos después cuando os explique uno a uno. Pero para considerar que un elemento es esencial, debe de seguir unas reglas, y son estas que os pongo ahí en el PowerPoint. La primera es que una ingesta insuficiente del elemento provoca deficiencias funcionales, pero que son reversibles si el elemento lo volvemos a tomar con normalidad y en unas concentraciones adecuadas que necesitemos. El siguiente punto es que sin el elemento el organismo no crece ni completa su ciclo vital. Al final, si el cuerpo no tiene los minerales, no podemos cubrir nuestro ciclo. Luego es que el elemento influye directamente en el organismo y está involucrado en nuestros procesos metabólicos. Y por último, es que el mismo efecto en el organismo no puede ser conseguido por ningún otro elemento. Por eso os pongo ahí lo de efecto único. Solo ese elemento va a conseguir esos efectos. Nada, más o menos lo que creo que esto sí lo pudisteis escuchar antes, es que tenemos unos 26 minerales que son esenciales. Dependiendo del lugar donde miréis, podéis encontrar que os pongan que 20, 21. Eso es porque hay algunos que se necesitan en el cuerpo en tan poca cantidad que no suele haber ningún déficit de ellos. Y es muy difícil cuantificarlos. Entonces, muchas veces nos guiamos por explicar aquellos que sí que es verdad que si tomas poco, pues el déficit puede haber problemas, o si tomas muchos puede ser tóxico. Los minerales se pierden sobre todo a través del sudor y de la orina. Por eso se deben de ingerir con una regularidad, porque al final, si tú un día tomas muchos minerales, porque tomes mucha fruta, verdura, carnes, dependiendo del mineral, si a lo mejor estás en ayunas un mes por cualquier circunstancia y no tomas nada, ni ningún suplemento, ni nada, al final lo vas a acabar echando por el sudor y de la orina, y dentro del cuerpo ya no te va a quedar nada de reserva. En cuanto a la clasificación, tras buscar información en varios lugares, me di cuenta en que todos se clasificaban según las necesidades, es decir, de cuáles necesitamos más y de cuáles necesitamos menos. Pero diferían a la hora de nombrarlos. Incluso ya no de nombrarlos, sino que algunos los clasificaban de dos maneras y en otros lugares de tres. Entonces, decidí coger la forma más completa, que me pareció que era la de tres, que la saqué de la página de la Universidad Complutense de Madrid, que tienen un temario sobre nutrición bastante extenso, y me pareció la manera más acertada. Así que os voy a explicar la clasificación, que es con los tres que tenéis ahí abajo, que son macroelementos, microelementos y ultrataza. Los macrominerales son los que necesitamos en una cantidad mayor, y son, bueno, el calcio, el fósforo, el magnesio, el sodio, el potasio, el cloro, el azufre, y realmente son los que a todos nos suena el nombre porque, bueno, son de los que más se oye hablar. Luego tenemos el siguiente grupo, que son los microelementos, que también se pueden llamar o elementos traza o oligoelementos, que es el nombre así que se le da más técnico y que yo creo que es el que realmente más se escucha por ahí. Y en ese grupo ya pues tenemos el hierro, el zinc, el yodo, el selenio, el flúor, el manganeso, el cromo, el cobre o el molibdeno, que no creo que lo hayáis, salvo que hayáis visto algo del tema, no creo que lo hayáis escuchado nunca. Y luego están los minerales ultrataza. De esto se requiere una dosis tan pequeña al día que no están casi ni estudiados. Y eso, realmente no vamos a entrar en ellos. Al final decidí que realmente nos vamos a centrar en ocho minerales, cuatro macroelementos y cuatro oligoelementos, que son los que realmente
tienen algo más de interacción con la enfermedad inflamatoria porque se suele tener más déficit. Porque realmente si nos pusiésemos a explicarlos todos, haríamos esto súper pesado y una charla de 3 horas. Pero de todos modos, si os quedáis con ganas de saber sobre alguno más, podéis mandar un correo a la asociación y os mandamos información sobre ellos. Y nada, eso, hablando sobre la clasificación, al final la cantidad necesaria en el organismo no indica la importancia de ese mineral dentro de nosotros. Todos los tipos ya necesitemos más o menos son igual de importantes. Y nada, vamos a empezar por los macroelementos y eso, os voy a explicar cuatro. Y vamos a empezar uno por el que es, digamos, súper conocido por todos, que es el calcio. Al final, eso, el cuerpo de un adulto medio contiene más o menos 1 kilo 250 gramos de calcio en su en completo en el cuerpo. Y eso, más del 99%, o sea, casi casi todo, se encuentra en los huesos y en los dientes. Y se combina con fósforo, formando una sustancia dura que es la que brinda esa rigidez al cuerpo, que nos podamos mantener rígidos de pie. Pero sin embargo, aunque el cuerpo sea duro y rígido, el esqueleto no es una estructura sin cambios, que parece ser. Es más, en realidad el calcio se absorbe continuamente por los huesos y es devuelto al organismo. Hay constantemente un intercambio. Así que los huesos, por lo tanto, sirven como una reserva para suministrar este mineral. El otro 1% restante de calcio lo encontramos en el suero de la sangre y en algún líquido extracelular y en algún tejido blando. Pero al final es eso, es un 1% que es una cantidad mínima. Eso. Se absorbe sobre todo en la primera porción del intestino delgado, en el duodeno y en el yeyuno proximal, que es donde la vitamina D estimula la captación de este calcio. Y la absorción de calcio es variable y además por lo menos por lo general es bastante baja. Y esto se relaciona con la absorción del fósforo y de otros minerales muy importantes que constituyen los huesos. Al final, la vitamina D es súper esencial para la buena absorción del calcio. Es más, una persona que tenga una carencia de vitamina D absorbe muy muy poco calcio, aunque el consumo de calcio en lo que es la dieta sea más que adecuado. Pero finalmente, aun teniendo ese consumo de calcio bien, con una carencia de vitamina D, podríamos tener los niveles de calcio bajos. Y luego hay varios factores que favorecen la absorción o que la impiden. Y os pongo ahí los ejemplos. Por ejemplo, los factores que favorecen la absorción. Pues nada, como os decía, la vitamina D, ya que ayuda a asimilarlo. Luego tenemos también, como pongo ahí, tomarlo en dosis pequeñas. Al final, la cantidad de calcio absorbido por el organismo será menor cuando lo consumimos de una sola vez en grandes cantidades. Es muchísimo mejor tomarlo a lo largo del día en dosis mucho más pequeñas, porque así el cuerpo lo va a absorber mucho mejor que si de repente tomamos 2 vasos de leche del tirón. Al final al cuerpo le va a costar muchísimo más absorberlo que si nos tomamos un vaso por la mañana y otro por la tarde. Luego también, esto es curioso, pero si el nivel de calcio en sangre es baja, se activa una hormona y al final estimula la conversión de esa vitamina D en el riñón a su forma activa y al final hace que haya una mayor absorción intestinal. O sea que al final, si tenemos poco calcio en la sangre, el cuerpo va a hacer que ese poco calcio que nosotros tomamos lo asimilemos mucho mejor. Y luego el ejercicio moderado también favorece la asimilación y la edad. Cuanto más joven eres, el cuerpo necesita mucho más calcio y al final lo asimila mucho mejor y lo absorbe mucho mejor que con la edad. Por eso pongo también a la hora en los factores que impiden la absorción, pongo la edad, porque cuanto más edad hay, la absorción de calcio disminuye.
incluso durante la edad adulta, disminuye como un 15-20%. Por eso, al final, las recomendaciones diarias de tomarlo aumentan para poder compensarlo. Luego, el tomar el fósforo en exceso, que por ejemplo lo traen muchas bebidas gaseosas, no resulta nada beneficioso para asimilar el calcio. Es más, hoy en día es bastante preocupante que las bebidas gaseosas contengan ese contenido en fósforo y que mucha gente esté optando por cambiar el tomarse el vaso de leche por tomarse un vaso de algún refresco de estos y al final hacemos que haya un déficit de calcio. Luego el magnesio también, tomado en exceso, requieren de vitamina D. Entonces al final lo que conseguimos es que si tomamos mucho magnesio, esa vitamina D va a estar a la vez teniendo que trabajar junto al magnesio y junto al calcio. Y al final va a mermar y no va a hacer la misma función que si se tomase valores menores de magnesio, que podría hacer las dos tareas sin ningún problema. Es más, es lo que ocurre generalmente. Luego, por ejemplo, también el zinc. El zinc, si lo consumimos en exceso, también cuesta el cuerpo absorberlo. Y luego el alcohol. El alcohol reduce muchísimo la absorción intestinal de calcio, ya que inhibe unas enzimas que tenemos en el hígado que convierten la vitamina D a su forma activa. Así reducen la absorción. Luego, por ejemplo, también la cafeína del café, bueno, de algunos refrescos, eso, tomado en bastante, o sea, en altas cantidades, no me refiero a tomar un café al día. Pero bueno, aun una taza de café ya causa una pérdida, lo que pasa que es una pérdida que al final, como os comentaba, que no absorbemos todo el calcio que tomamos, ya que es en exceso, no habría problema. Pero si es en gran cantidad, sí tiene un efecto negativo. El hierro también. El hierro, si lo consumimos junto, eso siempre es algo que nos suelen decir, no sé si os suena, de no tomes el hierro con un vaso de leche. Si consumes calcio junto al hierro, los dos compiten en la absorción. Así que al final el efecto de los dos se ve reducido. Entonces lo mejor es no mezclarlos, igual que os comentaba con el magnesio. Y luego, por ejemplo, las proteínas y el sodio, a medida que aumentamos la cantidad de sal y proteínas en nuestra dieta, aumenta la cantidad de calcio que excretamos, que echamos por sudor y que al final eso es calcio que no absorbemos. Y luego también las grasas y los azúcares en exceso. A ver, aquí estamos hablando todo en exceso porque todos tomamos algo de grasa o azúcares, aunque no tomes azúcar de mesa puedes tomarlo en frutas. Estamos hablando de excesos y eso también disminuye la absorción de calcio porque aumenta lo que es la eliminación. Y luego estos dos últimos lo que os pongo son los antinutrientes. Existen nutrientes que, como en este caso os pongo ahí el ácido oxálico y los fitatos, que son nutrientes que no ayudan a la absorción de diversos minerales. Y nada, os voy a explicar un pelín sobre ellos. Por ejemplo, eso, el primero es el ácido oxálico, y que está presente en almendras, en la soja, en el cacao, en espinacas y acelgas. Y al final, este ácido que presentan estos alimentos se unen al calcio y forman un compuesto que es muy difícil de absorber por el intestino. Al final, resultan perjudiciales justamente por eso, porque aunque tú tomes el calcio, se unen al calcio y no consigues absorberlo. Y luego los fitatos hacen exactamente igual, se unen al calcio en el intestino y impiden su absorción. En cambio, a diferencia del anterior, se unen al calcio de otros alimentos que se consumen en la misma comida, impidiendo su absorción. Y estos generalmente se encuentran en los cereales integrales. Y nada. Al final, el calcio, las dos funciones principales que hacen en nuestro cuerpo es, como os comentaba, que era el componente principal del esqueleto junto al fósforo. Hasta el crecimiento completo, la madurez, que es más o menos se puede considerar 18 o 22 años o algo así,
El esqueleto crece y se forma hueso nuevo hasta tener el tamaño adulto. Y luego en los adultos jóvenes, a pesar de esa remodelación ósea que os comentaba antes de que se entraba y salía el calcio, el esqueleto por lo general mantiene su tamaño. En cambio, sin embargo, a medida que las personas envejecen, se va perdiendo esa masa ósea y por eso pues muchas veces personas con cierta estatura, pues a lo mejor al llegar a la edad más adulta, van perdiendo masa y los ves más con menos centímetros de altura. Y luego otra de las funciones que es muy importante es que intervienen funciones metabólicas como la muscular, el estímulo nervioso. Luego tiene actividad enzimática y hormonal y también ayuda al transporte de oxígeno. Las necesidades que tenemos varían muchísimo dependiendo de una persona a otra. No es fácil establecer categóricamente las necesidades humanas de calcio porque hay muchísimos factores que influyen en su absorción y luego también existen unas variaciones considerables de las pérdidas de calcio de unas personas a otras. Al final lo que sí que debemos de tener claro es que son las necesidades de calcio son mayores durante el embarazo y la lactancia y luego en edad de crecimiento. Y luego nada, como os comentaba antes, al final las dietas que son ricas en proteínas también necesitan una mayor alimentación, una mayor sí, una cantidad de calcio en la alimentación porque se absorbe menos. Y nada, os pongo ahí las necesidades en una tabla. Pero bueno, realmente vosotros no os lo vais a tener que saber porque cuando hagáis unos análisis siempre os va a poner los valores en cuanto a vuestras condiciones, cuando son normales, si suelen poner un asterisco o ponerlo en rojo, cuando hay algo que no está dentro de sus valores normales. Y nada, vamos a hablar de eso, de pues el estado de carencia del calcio dentro del cuerpo. Es muy raro encontrar enfermedades o una malformación primaria causada por esta carencia. Y es súper difícil demostrar que muchas de las dietas de los adultos en los Vale, me parece que se había vuelto a cortar. Pero veo que estáis en la diapositiva del calcio, que es justo en la que acabamos de empezar a hablar, así que bueno, voy a empezar a volver a contaros lo del déficit, por si acaso os quedasteis sin poder escuchar algo. Y nada, os contaba que era súper raro encontrar enfermedades o malformaciones, eso, causadas por una carencia de calcio, y que también es súper difícil demostrar. Que en los países de desarrollo, que generalmente tomamos una menor cantidad de la recomendada, sean dañinas para la salud. Por lo que os comentaba de que se supone que alcanzamos un tipo de equilibrio y que si tenemos niveles de calcio bajo en sangre, al final el cuerpo va a reaccionar y va a hacer que ese poco calcio que tomemos lo absorbamos. Y sí es verdad que eso, que las mujeres que pasan por una serie de embarazos y lactancias muy prolongadas pueden perder calcio y están en riesgo de osteomalacia. Pero realmente está más ligado a una carencia de vitamina D que a lo que es a la carencia de calcio. Luego en los niños sí que si hay una toma de calcio muy pequeña pueden desarrollar raquitismo. Pero realmente es lo que os comentaba también de que se ve más ligado a una deficiencia de vitamina D que lo que es de la falta de calcio. Y luego la osteoporosis, que es la que os pongo ahí, que es la que más se conoce, la que más se escucha, es una enfermedad muy común. Es una enfermedad, perdonad que me habían llamado, es una enfermedad muy común en el envejecimiento, sobre todo en las mujeres, y consiste en que el esqueleto se desmineraliza, es decir, que al final los huesos son mucho más frágiles y al final puede llevar pues, a fracturas de cadera, de vértebras, de otros huesos. Por eso, sobre todo a las mujeres mayores, bueno, y también a los hombres se recomienda el alto consumo en calcio.
Y nada, y al final eso parece ser que el ejercicio parece de reducir la pérdida de calcio en los huesos. Por eso se puede explicar en parte por qué la osteoporosis tiene menos predominio en muchos países en desarrollo, donde las mujeres trabajan duro y se encuentran muy activas, que en otros países que hacen menos actividad. Y ahora se han encontrado alguna evidencia clara de que si se suministra a la mujer la hormona femenina del estrógeno después de la menopausia, se reduce esa pérdida ósea y al final se previene la osteoporosis, que es algo muy interesante. Luego, en cuanto a toxicidad, cuando digo toxicidad me refiero a cuando tomas una cantidad de más, una cantidad en exceso de calcio, se conoce como hipercalcemia. Y es algo que se escucha menos porque no es algo tan común. Y eso resulta principalmente de una ingesta excesiva de suplementos, tanto de vitamina D como de calcio. Y al final también está relacionada con algunas enfermedades, como alguna insuficiencia renal crónica o tumores. La gente normal de la calle no suele tener este exceso de calcio, salvo eso, gente que tome muchos suplementos. Y bueno, se caracteriza por sed, por náuseas, ritmo cardíaco alterado y nada. Y nada, al final hay unas tablas en las que si se pone lo que es una ingesta máxima tolerable, y eso para personas de más de 19 años son como 2.500 miligramos al día. Pero bueno, es lo que os comentaba, que salvo que se tomen suplementos en cantidad, no suele haber esa toxicidad. Y luego nada, que me pasé, perdona. En cuanto a las fuentes alimentarias, es decir, de dónde lo extraemos, todo el calcio en el organismo, excepto el heredado de la madre, viene de los alimentos y del agua que consumimos. Un niño alimentado completamente de pecho obtendrá buena cantidad de calcio de la leche materna. En contra de la creencia popular, el contenido de calcio de la leche humana varía más bien poco. Inclusive de una madre desnutrida con una alimentación muy baja en calcio, suministra la cantidad suficiente que necesita el bebé. La leche de vaca es una fuente muy muy rica de calcio, incluso más rica que la leche humana. Y la diferencia se debe a que la vaca tiene que suministrar la leche al ternero que crece con más rapidez que un niño y necesita un calcio extra para endurecer el esqueleto. Al final, de modo semejante, la leche de casi todos los otros animales domésticos tienen un contenido mayor al de la humana. Pero esto no pasa nada, o sea, no significa que un niño estaría mejor alimentado con leche de vaca que con leche materna, ya que aunque sí que proporciona la cantidad que necesita de calcio, es una cantidad en exceso que al final el cuerpo lo excreta. Entonces al final no aporta ningún beneficio, no aumenta el crecimiento del niño más allá del óptimo. Así que en principio lo mejor es dar el pecho en todo momento en el que se pueda antes que la leche de vaca, que aunque sí tiene más calcio, pero al final el niño no lo va a poder absorber. Y nada, eso, los productos lácteos, también como el queso, el yogur, también son fuentes muy, muy ricas en calcio. Y luego los pequeños peces de mar y de río, como son las sardinas o los arenques, también suministran mucha cantidad de calcio, sobre todo porque se suelen comer enteros, con los huesecitos y demás. Entonces eso, las latas de. Por eso se dice que las latas de sardinas que compramos en aceite y demás tienen mucho calcio. Y es por eso, porque al final no le sueles quitar la raspita porque suele ser muy blanda y te la comes entera y al final quieras que no te estás comiendo el calcio puro que tiene esa sardina dentro. Luego las hortalizas y legumbres también suministran algo de calcio, pero muchísima menos cantidad que la anterior. Y el contenido de calcio que hay en el agua potable varía muchísimo de un lugar a otro. Por ejemplo, las aguas duras casi siempre contienen niveles más altos y luego las aguas embotelladas contienen una menor cantidad. Y luego, en cuanto a implicación en la enfermedad inflamatoria, es de la única que encontré
algún estudio y alguna cosa así interesante. Pero como os hablaba en la otra charla con las vitaminas, son estudios que se hacen, pero que son con muy pocas personas y al final aquí lo que falta es muchísimo estudio. Como os pongo ahí, más o menos el 13% de los pacientes con Crohn existe mala absorción de calcio. Os pongo de Crohn y os especifico porque como se absorbe en el intestino delgado, la colitis ulcerosa no tiene cabida y al final la colitis ulcerosa está relacionada con el intestino grueso. Entonces, por eso os especifico la enfermedad de Crohn. Y eso suele ocurrir en pacientes tratados con corticoides. Y es muy importante complementar cuando tomamos corticoides con la vitamina D, porque, como os explicaba antes, ayudaba a absorberla. Por eso muchas veces eso, nos recetan esos suplementos cuando tomamos corticoides. Y nada, os pongo que una manifestación extraintestinal de nuestra enfermedad es la osteoporosis. Y al final es por varios factores. La inactividad, al final cuando te encuentras mal, pues no haces deporte, no caminas. Al final el tratamiento de corticoides prolongado, muchísimo tiempo con los corticoides, hacen al final que el calcio se vaya absorbiendo menos y tenemos mayor problema. O otros déficits nutricionales, pues eso, como el de la vitamina D. Que al final afectan y nos llevan a una osteoporosis. A día de hoy cada vez menos, porque como hay más estudios, ya nos van haciendo pruebas con antelación para no llegar a tener problemas en el futuro. Y encontré información sobre un estudio que su objetivo era evaluar la relación entre la densidad mineral ósea, las características corporales y la dieta dentro de los pacientes de la enfermedad de Crohn, ya que la densidad mineral ósea a menudo es baja en los pacientes de Crohn y depende de muchísimos factores, depende de la edad del paciente, de lo de los corticoides, del sedentarismo, entre otros factores. En el estudio este que os comento participaron pacientes de ambos sexos, de más o menos una media de edad de 37 años. De los cuales un 75% estaba en remisión. Más del 75% de los participantes tenían valores inferiores a la cantidad diaria recomendada de vitamina D, vitamina K, minerales calcio, potasio y magnesio, y el 100% de los participantes tenían niveles inferiores de vitamina D. Para que veáis que sí que existen en nuestra enfermedad déficits nutricionales. Más o menos el 10% de los participantes presentaban un nivel de ingesta de proteínas por debajo de la cantidad que solemos comer. Al final, los resultados de este estudio mostraron que la osteopenia y la osteoporosis, es decir, una densidad mineral ósea baja, son comunes en los pacientes de enfermedad de Crohn, incluso en aquellos que están en remisión, que fue lo que más llamó la atención. Al final consiguieron demostrar que esa densidad mineral ósea y la circunferencia de la cintura, el índice de masa corporal, así como la ingesta de calcio y fósforo, consiguieron demostrar una relación positiva, es decir, que al final afectaba lo que era la ingesta de calcio y fósforo y también el peso que teníamos. Al final se sugiere que la persistencia de un estado nutricional comprometido, es decir, no un estado bien, y el tipo de dieta durante un periodo prolongado pueden ser factores que condicionan la salud de los huesos en los pacientes con Crohn y colitis ulcerosa. Al final es algo interesante eso, el poder ver que muchos pacientes, aun estando en remisión, tienen déficits y que al final sí que hay una densidad mineral ósea más baja en estos pacientes y que es interesante para que los médicos nos tengan controlados para evitar problemas futuros. Os pongo ahí abajo la referencia
del estudio, que era bastante amplio, por si queréis echarle un vistazo. En principio sobre el calcio ya terminamos, así que nada, voy a pasar con el siguiente, pero si queréis ir preguntándome alguna duda que tengáis, os leo cuando pueda. Pues ahora vamos a pasar con otro gran conocido, que es el sodio. Al final eso, el sodio se une al cloro y al final se encuentra en la mayoría de los alimentos en forma de cloruro de sodio, que al final es la conocida como sal, sal de mesa que conocemos todos. Al final eso, la sal a lo largo de la historia ha sido un bien muy muy preciado. Al final, incluso la palabra salario procede de la palabra latina que significa sal, para que os hagáis una idea. La sal ha sido un conservante tradicional y para mayor de la gente es un agente palatable que mejora el sabor. Al final, cuanto más sal eches, la comida es mucho más sabrosa. Y al final la aceptación de los alimentos es muchísimo mayor. Y todos los líquidos del cuerpo contienen sodio, incluso la sangre. Se absorbe en el yeyuno, principalmente más o menos la mitad del sodio y la otra mitad se absorbe en el íneo y en el colon. Más o menos absorbe un 90% de la ingesta diaria que tomamos, el otro 10% lo excretamos a través de la orina. La excreción la hacen los riñones, que es donde se regula dependiendo de la ingesta de sodio y fluidos. Hay otra parte que se excreta también por el sudor y por heces, pero es muy, muy pequeña. Y al final la mayor parte de calcio y de cloro y sodio absorbido permanece en los compartimentos que tenemos. Y las funciones que tiene el sodio es que regula el reparto de agua en el organismo e interviene en la transmisión de impulsos nerviosos a los músculos. Al final es indispensable porque si no transmitimos bien el impulso nervioso a los músculos no vamos a poder mover bien todas las extremidades ni demás. Y luego también es el principal catión de los líquidos extracelulares del organismo. Así que es necesario para la transmisión nerviosa y para una contracción muscular. Las necesidades, lo mismo que os decía antes, en este caso sí que es más importante el hecho de saberlo, porque bueno, a la hora de comprar comida precocinada o demás, es muy importante mirar qué cantidad de sal llevan esos alimentos por 100 gramos, porque suele ser siempre mucho más elevado de la recomendación, y al final te comes 100 gramos de ese producto y ya comiste toda la sal recomendada durante todo el día, o sea, durante todo el día, el resto del día no deberías de tomar nada más de sal. Y nada, comentaros que no se debe de consumir una cantidad superior a 6 gramos, ahí ya tendríamos problema bastante serio, a ver, por un día puntual, pero claro, esto repetido sería muy muy problemático. Os pongo ahí a la derecha una tabla donde el Instituto de Medicina puso unos valores de ingesta máximos tolerable de sodio a largo plazo. Y para que os deis cuenta, son 2,3 gramos. Muchos de los productos que os encontréis precocinados, patatas fritas, ya tienen más cantidad de eso por 100 gramos y muchas veces te comes más de 100. Entonces eso está interesante, saber la recomendación diaria para controlarlo. Cuando la cantidad de sodio en los líquidos por fuera de las células llega debajo de lo normal, el agua se traslada hacia estas para poder equilibrar los niveles. Al final lo que provoca es que las células se hinchen con demasiada agua. Por ejemplo, las células del cerebro son muy muy sensibles a ese hinchazón y eso provoca muchísimos síntomas cuando hay un nivel bajo de sodio. Al final, eso, sale el agua de allí para poder contrarrestar y queda un nivel bajo de agua y provoca mucho malestar. Cuando se tiene un nivel bajo de sodio, que es lo que llamamos hiponatremia, este desequilibrio de líquidos con el sodio es causado por tres afecciones que se llaman de tres maneras distintas, que es la eubolémica, que es cuando el agua corporal se incrementa, pero el contenido de sodio permanece exactamente igual. Luego está la hipervolémica,
que es cuando el contenido de agua y de sodio ambos aumentan, y la hipovolémica, que el cuerpo pierde tanto agua como sodio, pero la pérdida de sodio es mayor. Y nada, al final los niveles bajos de sodio es algo que es raro dentro de nuestra forma de vida, pero bueno, puede causar síntomas como diarrea, enfermedad renal, sudoración, cirrosis, pero bueno, en principio eso suele ser, es algo menos común. Luego, en cuanto a la toxicidad, es decir, un consumo excesivo, sí que tiene un gran impacto sobre la salud. Ya no solo causa, por ejemplo, hipertensión, que significa un aumento de la presión arterial, sino que también contribuye a la formación de cálculos renales, de osteoporosis, de cáncer, de alteraciones cardíacas, y al final da mucha problemática el consumo excesivo de sal. Todo el mundo lo sabemos, siempre es una de las cosas que siempre se ha dicho. Y luego, en cuanto a las, perdonad que me volví a pasar, en cuanto a las fuentes alimenticias, pues eso, la comida precocinada, los embutidos, los fiambres curados, los que están en salazón, los encurtidos, y la sal, realmente, bueno, la sal común, que esa es la que podemos tener un control de cuánto echas o no. Y al final eso, como normalmente consumimos un exceso de sodio, el problema es encontrar alimentos que tengan menor cantidad. Al final, alimentos que tengan menor cantidad son las frutas en general y luego las verduras, que su contenido es mínimo. Luego, en cuanto a la implicación de la enfermedad inflamatoria, lo único que encontré es que sí que en algunos casos se ve disminuida la absorción, y suele ocurrir cuando existe una inflamación bastante grave o cuando hay una extirpación del intestino grueso. Entonces, generalmente, cuando ocurren esas cosas, sí que se suele mandar sazonar bien lo que es la comida, y si no, tomarse alguna bebida con electrolitos. Pero eso todo ya os lo recomienda el propio médico en ese momento. Luego también es recomendable tener una dieta baja en sodio cuando se usan corticoides en periodos prolongados generalmente porque se retiene mucha agua y al final el sodio no ayuda. Entonces, si se reduce la ingesta de sodio, podemos reducir también la retención de líquidos y encontrarnos mejor. Luego también en pacientes con fístula gastrointestinal, es decir, una ileostomía o con diarrea muy grave, también hay que controlar lo que se excreta y lo que tomamos porque puede haber ahí algún desajuste. Entonces, bueno, sí que es interesante el aumentar el beber líquidos de alto contenido en sodio, pero generalmente lo mejor es que no contengan azúcar, porque al final cuando tomas azúcar lo que vas a conseguir es tener más diarrea. Entonces lo mejor es que te recete el propio médico un suero oral, que sí que tienen algo de contenido de azúcar, pero es muchísimo menos que las bebidas que puedes encontrar en el supermercado. Ahora vamos a pasar al potasio, que suelen estar muy relacionados el sodio y el potasio, porque ejercen una acción complementaria en el funcionamiento de las células. Pero a diferencia del sodio, el potasio es el principal catión intracelular. El 90% del potasio que ingerimos en la dieta se absorbe. El otro 10% era lo que hablábamos de que se excretaba por la orina a través del riñón. Y la mayor parte que se absorbe es en el intestino delgado. Por eso generalmente la mayor problemática viene cuando hay inflamación. Y luego las funciones es muy importante, al igual que el sodio, para el balance hidroelectrolítico de dentro del cuerpo. Y luego también para la integridad de la celular, la transmisión nerviosa y la contracción celular.
Os pongo ahí las necesidades diarias y nada, la recomendación que encontré era que la OMS recomendaba aumentar la ingesta de potasio a través de los alimentos, ya que esto veían que reducía la tensión arterial y también el riesgo de enfermedades cardiovasculares. Por ejemplo, también accidentes cerebrovasculares y cardiopatías coronarias en adultos. Al contrario que con el sodio, vieron que el potasio lo consumimos en menor cantidad del que necesitaríamos. Eso, la recomendación que os pongo ahí es la que manda la OMS. El déficit de potasio se llama hipocalemia y al final es eso, es un desequilibrio electrolítico que es con un nivel bajo de potasio en sangre. Los niveles normales de potasio son importantes, eso, para el funcionamiento del corazón, por ejemplo, y del sistema nervioso. Y al final, eso, lo que causa la hipocalemia es que hay una degradación, una destrucción de las células. El potasio sale de la célula hacia el torrente sanguíneo y se excreta de forma exagerada. Y al final es lo que provoca la hipocalemia. El potasio es excretado por los riñones y al final ciertos medicamentos o condiciones pueden hacer que los riñones excreten potasio en exceso, que suele ser la causa más común de hipocalemia, que realmente eso, que el propio organismo en vez de absorberlo, lo eche directamente. Luego eso, hay muchas más causas, como pues, disfunción renal, problemas de hormonas, el principal que es una ingesta insuficiente, y luego también algunos, eso, como os comentaba, medicamentos, pues eso, como algunos que incluyen esteroides o algunos antibióticos y demás. En cuanto a la toxicidad, se llama hipercalemia y es eso, a la concentración elevada de potasio en el plasma, en la sangre. Y ocurre cuando la ingesta excede la capacidad que tiene el riñón de eliminarlo por la orina. Al final tiene demasiada cantidad, no lo consigue eliminar y lo absorbe. Y al final la causa más común es debido a una excreción disminuida por parte del riñón. Es decir, el riñón no echa lo suficiente a la orina y absorbemos demasiada. Al final, solo una ingesta puntual de potasio no causa ningún tipo de toxicidad. Al final, eso tiene que ser con la toma prolongada y al final la manifestación clínica así que puedas notar pues es hormigueo, malestar gastrointestinal, palpitaciones y demás, pero bueno, suele ser poco común. Y luego en cuanto a las fuentes alimenticias, los alimentos más ricos son las frutas y vegetales, especialmente los de hoja verde. Y dentro de las frutas destacan el plátano, la banana, las uvas, las naranjas, las que os pongo ahí indicadas. Luego también hay gran cantidad de potasio en legumbres, en semillas y en carnes. Y también el cacao. Y luego, en cuanto a la implicación con la enfermedad inflamatoria intestinal, lo único que encontré es que, al igual que con el sodio, ocurre cuando existe una inflamación grave o una extirpación del intestino grueso. Y al igual también que en el sodio, cuando existe diarreas abundantes. Al final, eso lo que se debe de hacer es ajustar el suministro de líquidos para contrarrestar esa pérdida. Y no encontré nada de información, ni de estudios, ni de nada, de que pueda haber algún tipo de relación, ni nada. Y pasamos al magnesio ya, que es el último macronutriente que voy a explicar. Y está presente sobre todo en los huesos.
Y además eso, bueno, también está en menor medida en todos los tejidos humanos. Pero bueno, la mitad más o menos del magnesio de todo el cuerpo se encuentra en el hueso como reservorio y también participa en la adecuada mineralización del hueso. Y el resto se encuentra en músculo, tejido blando y demás. Mayoritariamente se absorbe en el intestino delgado, pero también hay una parte que es pequeña, como un 10%, una cosa así, en el estómago y en el intestino grueso. Hay varios factores que hacen que haya una menor absorción, como puede ser el fósforo. Ciertos alimentos con altos niveles de fibra contienen fitatos y al final eso es lo que disminuye la absorción de magnesio. Luego también las proteínas, al final cuanto más proteína se ingiere, menor es la absorción de magnesio. El calcio, pero en grandes dosis, también puede provocar ese balance negativo del magnesio. El alcohol se bloquea, o sea, el alcohol se bloquea, el alcohol bloquea la absorción del magnesio si se ingieren más de 3 copas por día. Además eso lo bloquea casi en su totalidad. Luego también la vitamina D, o incluso ya no solo las pastillas que nos tomamos, porque farmacológica, sino tomar demasiados productos de lácteos enriquecidos con vitamina D, que ahora está mucho de moda estas leches enriquecidas y yo realmente no la recomiendo. Con tomar leche normal, según las necesidades que tengamos, porque en principio yo recomiendo la entera en una persona sana. Entonces, al final, eso, este tipo de productos que te vienen enriquecidos, con una alimentación normal y variada, ya lo tienes cubierto, no necesitas más. Y luego también los cítricos, por ejemplo, hacen que el magnesio se absorba de menor manera, de manera. Y luego en este caso, en el caso del magnesio, no encontré factores que ayudasen a la absorción. Luego, en cuanto a las funciones que tiene, equilibra el sistema nervioso central y hace una ligera acción sedante. Y es muy importante para la transmisión de impulsos nerviosos. Y también, que esto nos interesa, para la secreción de bilis, ya que hace una buena digestión de las grasas y de eliminación de residuos tóxicos. Al final, también ayuda para la fijación de calcio y entonces, bueno, lo ponen como tratamiento muchas veces de la artrosis. En cuanto a las necesidades, nada, os las pongo ahí, pero bueno, lo que os comentaba de que no os las tenéis que saber de memoria, ni muchísimo menos, que realmente con la que sí os debéis de quedaros es con la de sodio, con la de sal. Tomamos. Al final, tomar menos cantidad de magnesio del recomendado causa lo que os pongo ahí que se llama hipomagnesia, hipomagnesemia. Pero es muy raro encontrar estas deficiencias porque la mayoría de alimentos contienen grandes cantidades de magnesio. Y al final el riñón es capaz de adaptarse y de conservar magnesio de manera muy eficiente, como ocurría con el calcio, que al final si consumimos menos, el cuerpo se adapta y absorbe más. Al final esta enfermedad, este déficit nutricional, se suele dar en 3 grupos de pacientes, que suelen ser en pacientes desnutridos, ya que el aporte que toman es mínimo, y en pacientes alcohólicos, porque como os comentaba, bloquea totalmente la absorción y al final no absorbes nada. Y luego aquellos pacientes, que esto sí nos interesa, aquellos que se les administra nutrición parenteral durante bastante tiempo, tiempos prolongados. Pero bueno, eso ya os lo ajustarán ellos, los médicos, para dar suplementos o lo que se necesite. Luego, en cuanto a la toxicidad,
no presenta riesgo para nuestra salud la que tomamos en la dieta. El problema que vienen son los suplementos de magnesio. Eso sí que pueden darnos problemas de toxicidad. Además, esta toxicidad aumenta si la persona tiene algún fallo renal, ya que el riñón pierde la capacidad de excretar el exceso. Luego también grandes dosis de laxantes o antiácidos también contienen mucho magnesio en su fórmula y también puede llegar a una toxicidad si se toman grandes cantidades. Puede haber pues, náuseas, diarreas, ritmo cardíaco irregular. Y nada, os pongo ahí en esa tabla, me parece muy interesante, que es el nivel máximo que nuestro cuerpo soportaría tomar durante periodos largos de tiempo. Nada, las fuentes alimentarias os las pongo ahí, que pues es que la verdad es que está en muchísimos, muchísimos alimentos y en una cantidad grande. Cereales, nueces, legumbres, chocolate, vegetales, carnes y mariscos. Y luego en cuanto a la implicación con nuestra enfermedad, las causas por las que puede haber una disminución, pues o la ingesta oral baja, pues debido a que te encuentras mal, no te apetece comer, o que tenemos una mala absorción, porque tenemos mucha diarrea, al final todo lo que comemos baja súper rápido y no lo absorbemos bien. Y luego también por la extirpación del intestino grueso. Y ahora vamos a pasar a los microelementos, que el más conocido es el hierro. La cantidad de promedio más o menos de un adulto sano suele ser de 3 a 4 gramos. Que tenemos dentro del cuerpo, pero aunque esa cantidad parece pequeña, la verdad que es vital. El hierro lo podemos diferenciar de dos maneras. Tenemos el de origen animal y el de origen vegetal. El de animal lo llaman hémico y el del vegetal no hémico. Al final el de origen animal se absorbe en un 20 o un 30% y sus fuentes son las carnes, especialmente las rojas. Y el no hémico al final se absorbe muchísimo menos, entre un 3 y un 8%. Y se encuentra, bueno, luego lo hablamos, en las legumbres, hortalizas. La absorción se lleva a cabo sobre todo en la porción superior del intestino delgado. Las personas que tienen mucha carencia de hierro al final tienden a absorber hierro más eficazmente, al igual que hablábamos con el magnesio y el calcio. Y en mayores cantidades que las personas normales. El hierro sí que tiene varios factores que favorecen su absorción y otros que la reducen. Por ejemplo, que la favorecen es la vitamina C. Por eso generalmente en las dietas que os puedan mandar, si lo toleráis bien, cuando tomáis algo de legumbre, pues es bueno durante ese día tomar algo cítrico, alguna naranja, para eso, para poder absorberlo mejor. Luego también la proteína de la carne, al final eso, al proveer hierro hémico favorece la absorción. Y la vitamina A mantiene al hierro soluble y disponible para que pueda ser absorbido. Así que se une al hierro y lo hace mucho más absorbible. Y luego en cuanto a reducción de la absorción, también tiene unos antinutrientes, como el fitato que hablábamos antes, que generalmente eso se encuentra en arroz, en legumbres y granos enteros. Al final, las legumbres y los cereales tienen alto contenido de hierro no hémico. Pero al final, como también tienen una gran cantidad de fitato, uno inhibe el otro y al final la cantidad que se absorbe es muchísimo menor. Luego los taninos, que los taninos se encuentran en frutas, verduras, cafés y pueden inhibir la absorción. Porque forman como un compuesto insoluble que al no poderse disolver no lo absorbemos. Y luego las proteínas vegetales, como por ejemplo la de soja, como el tofu, inhibe la absorción del hierro no hémico. Por eso generalmente se intenta separar este tipo de alimentos con otros que sí tienen hierro para que no compitan uno con otro. Y luego en cuanto a... y el calcio, que se me olvidaba comentaros. El calcio cuando se consume junto en una comida,
Era lo que os dije también cuando os explicaba el calcio. Al final compiten uno con otro y no se absorben bien ninguno de los dos. Luego las funciones que tiene el hierro es que se está presente dentro de los glóbulos rojos. Al final es muy importante ya que es un compuesto que se encuentra dentro de los músculos y su principal función al final es el transporte de oxígeno a varios lugares del cuerpo. Es muy importante ese transporte de oxígeno. Luego, en cuanto a las necesidades, os pongo ahí una tabla para que veáis que difiere muchísimo según las circunstancias que nos encontremos cada uno. Tener claro eso, que aumenta muchísimo en mujeres embarazadas, generalmente. Y que si comparamos mujeres y hombres, al final, debido pues, a las pérdidas de la menstruación y demás, necesitamos un aporte mayor. Si os dais cuenta, a partir de los 50 años las mujeres se estabiliza generalmente por la menopausia y ya necesitan exactamente lo mismo que los hombres. La déficit del hierro es lo que todos conocemos como anemia. Al final el hierro se absorbe muy pobremente y no se excreta con facilidad a la orina y el tracto gastrointestinal como por ejemplo el sodio. Y al final esta carencia de hierro suele ser más común en niños pequeños o en mujeres de edad fértil o en personas con una pérdida sanguínea crónica. O incluso en nuestro caso también, pues muchos casos de colitis ulcerosa que se tienen hemorragias. Al final esa pérdida de sangre también consigue, o sea, ayuda a que tengamos un déficit. Al final eso, los síntomas de la anemia es palidez, mucho cansancio, taquicardia, más susceptibilidad a infecciones, dolor de cabeza. Luego en cuanto a la toxicidad, suele ocurrir cuando se toman suplementos de hierro durante periodos largos y en cantidades grandes, sino en general no suele ser algo común. Puede ocurrir bueno, en personas que tengan la enfermedad que os pongo ahí, hemocromatosis, pero bueno, es un tema que a nosotros en estos momentos no nos influye. Y luego también puede ocurrir en transfusión de sangre. Si nos ponen varias transfusiones de sangre porque las necesitamos, pues podemos tener ahí un pico. Pero bueno, en ningún caso llega a ser algo, salvo que sea algo muy a la larga, que sea perjudicial. Y luego, en cuanto a las fuentes alimentarias, como os comentaba antes, había dos tipos, del animal y el vegetal, y eso, generalmente suelen ser la carne, especialmente el hígado, porque si os das cuenta es que sabe a sangre. Pues eso, la morcilla y demás, los pescados, y luego de origen vegetal, al final eso se absorbe en muy pequeña cantidad, y eso, hortalizas de hoja verde, legumbres, y luego eso, también los granos de cereal, pero bueno, como os comentaba, tenían los fitatos que al final contrarrestaba uno con otro, así que en este caso con el hierro, lo mejor es de origen animal. Y luego en cuanto a la implicación con la enfermedad, encontré que alrededor del 66% de pacientes con colitis ulcerosa y el 25 a 40% de Crohn presentan una deficiencia. Y al final esto produce un impacto negativo en la calidad de vida. Incluso puede producir alguna anomalía en niños y adolescentes. Al final es causado por pérdidas crónicas de sangre. Porque al final cuando tenemos inflamación pues podemos tener alguna úlcera y al final todo eso es pérdida de sangre que echamos. Y el hierro no se absorbe. Y luego también puede ocurrir por un déficit de vitamina B12 o incluso de ácido fólico. Y como os comentaba antes, por una mala absorción, por tener el intestino dañado, por tener mucha diarrea, ir mucho al baño, al final hace que no le dé tiempo a absorberse como es debido. Pasamos ya al zinc, que es también, bueno, como todos los anteriores, es un elemento esencial.
Y últimamente se ha remarcado mucho en el mundo de la nutrición la importancia que tiene. Al final la mayoría del zinc se halla en el esqueleto, pero otros tejidos, como por ejemplo la piel o el cabello o algunos órganos, como la próstata, también tienen altas concentraciones. Y al final la absorción ocurre en el intestino delgado a lo largo. Cuando no especifico como antes que especifique el ayuno, es porque en general todo el intestino delgado en sus diferentes partes va absorbiendo. El zinc también tiene eso, muchos factores que tanto facilitan como otros que inhiben. Pues eso, como los que facilitan la absorción, pues las proteínas a animales. Al final, si comemos cantidad de proteínas, aumenta la ingesta de zinc y tiene un efecto positivo. Luego otros aminoácidos, como son esos dos que os pongo ahí, la histidina y la metionina, también ayuda. Y otros ácidos orgánicos, como agregados de ácido cítrico, pueden aumentar la absorción. Y luego en cuanto a factores que inhiben, pues por ejemplo el hierro, que me estoy dando cuenta que se me olvidó ponerlo ahí, el hierro, los suplementos de hierro en altas dosis hacen que no se absorba bien. El calcio inhibe, si se junta junto al ácido fítico, inhibe al zinc y al final no se consigue absorber. Y nada, pues los fitatos de eso, granos integrales, maíz, también se unen al mineral y bloquean la absorción. También la fibra, el cadmio, la caseína y algunos medicamentos como pueden ser antibióticos, diuréticos, anticonceptivos, incluso algún corticoide, también consiguen que se absorba peor. Y la función que tiene el zinc es muy importante porque es fundamental para el sistema inmune. Al final es para el crecimiento, el desarrollo. Incluso para mantener el sentido del gusto también. Y claro, al final, si tienes un buen sentido del gusto, tienes más apetito. También ayuda a cicatrizar heridas, a desarrollo del feto en el caso de embarazos. Al final, eso, nos damos cuenta de que estos pequeños minerales, que necesitamos muy poca cantidad, tienen muchísimas funciones beneficiosas. Nada, os pongo ahí la necesidad para que la tengáis como referencia. Y luego el déficit. Realmente no hay pruebas sencillas que puedan determinar el estado del zinc, como por ejemplo el hierro, que te lo miden y ya sale un valor. Al final, en las últimas 2 décadas, se han hecho bastantes investigaciones y al final es que hay poquísimas pruebas para sugerir que la carencia de zinc es un problema de salud pública importante. También hay otras investigaciones que demuestran que la carencia del zinc al final causa un crecimiento defectuoso, reduce el apetito y otros problemas que pueden contribuir a eso que os pongo ahí, que es lo que se llama malnutrición proteinoenergética. Pero es como hablábamos, es muy difícil de medir. Y es también bastante raro de encontrar. También la carencia de este mineral lleva a una enfermedad congénita rara que se llama acrodermatitis enteropática. Algunos pacientes que reciben todos sus nutrientes también por vía endovenosa pueden desarrollar lesiones en la piel que responden al tratamiento de zinc. Y la carencia también se ha descrito como secundaria, como en otras condiciones como mala absorción, que puede ser nuestro caso, alcoholismo y desórdenes metabólicos. Luego, en cuanto a la toxicidad, la suelen categorizar en aguda o crónica y más o menos ambas tienen síntomas de dolor abdominal, náuseas.
Pero también tienen que ser en cantidades, en tomadas en cantidades muy grandes. Ahí os pongo eso, la tabla de la máxima tolerable de zinc a largo tiempo. En cuanto a las fuentes alimentarias, donde más se encuentra es en la carne, en alimentos de mar, sobre todo las ostras tienen muchísimo. Pero realmente la mayoría de los alimentos, tanto vegetal como animal, tienen zinc en mayor o menor medida. Y al final eso, en los países de desarrollo, todas las personas consumen pequeñas cantidades de estos alimentos que os pongo ahí y al final, aunque consumamos bastante carne y alimentos, como las legumbres y los cereales los comemos en una mayor cantidad, al final la cantidad de zinc nos proviene más de ese cereal y de esas legumbres que de esa carne que podamos comer. Y luego en cuanto a la implicación con la enfermedad inflamatoria, al menos un 40 o un 50, o sea que damos por hecho que es algo más, pero que es lo que se ha podido estudiar, tienen concentraciones bajas de zinc en sangre. Pero al final esos niveles se correlacionan con una mala absorción y con unas diarreas crónicas que al final hacen que no absorbas bien. Pero lo mismo que en el anterior caso, no encontré absolutamente nada de relación de si tomo una mayor cantidad mejor de la enfermedad, no se encontró absolutamente nada. Simplemente ese porcentaje que veis ahí. Pasamos con el selenio. Además, justamente el selenio y otras, la primera operación no me lo miraron y casualmente una de las veces que fui a nutrición decidieron hacerme un análisis y justamente dio que tenía el selenio bajo y estuve muchísimo tiempo tomándolo y luego la parte de intestino que me habían quitado era la que lo absorbía, justamente en mi caso, pero el resto del intestino consiguió coger esa función y a la larga mis depósitos ya estaban bien y no necesitaba tomar y dejé de tomar. Estuve varios meses, incluso yo creo que más de un año, tomando suplementos de selenio tras la operación. Al final, eso, el selenio fue descubierto hace ya muchos años, pero tras 200 años después, los investigadores siguen sin explorar completamente el potencial de este oligoelemento. Al final, el selenio funciona en casi todas las partes del cuerpo: sistema inmunitario, sistema nervioso, músculos. Y una deficiencia es dura para el cuerpo, tanto físico como psicológicamente. Luego os explicaré un poco las causas del déficit y nada, la absorción es todo el tracto gastrointestinal, pero bueno, si es cierto que en mi caso, por ejemplo, que lo que me quitaron fue el íleo, en mi caso era el que mayor absorbía y por eso tuve esa deficiencia. Las funciones al final, como os comentaba antes, fortalece el sistema inmunitario y previene el daño celular. Y luego también refuerza la función de la vitamina E y de la C como vitaminas de defensa. Y luego, junto al yodo, produce hormonas tiroideas, que al final aumentan la producción de esperma y mantienen la función del sistema nervioso. Al final, el selenio se une a las demás vitaminas y minerales para hacer distintas funciones. Y al final, sin el selenio, por ejemplo, el hígado y el páncreas no podrían llevar a cabo sus funciones. O sea, para que veáis que algo que se necesita en tan poca cantidad, gracias a ellos, puede haber un funcionamiento normal. Nada, os pongo ahí la necesidad que hay y en este caso sí que si se sobrepasa una cantidad elevada sí que puede ser potencialmente perjudicial. Nada, en cuanto al déficit puede ser debido a que el suelo en Europa ha perdido muchísimo selenio a lo largo de los años. Al final el cambio climático se cree que es culpable de esto. Porque al final hace que las condiciones climáticas extremas se desmineralice lo que es las rocas. Y al final el resultado es que las lluvias arrastran el selenio del suelo y al final tanto también periodos secos prolongan eso, que se reduzca el contenido en selenio de donde salen
después los alimentos que comemos que lo contienen. Entonces, y al final también el déficit puede ser debido a un consumo de gran cantidad de tabaco y de alcohol, porque al final hacen que lo absorba peor. Pero bueno, hablamos siempre de eso, de grandes cantidades. Al final la carencia, tanto la carencia como el exceso de selenio se han descrito bastante bien en el ganado, debido a lo que os comentaba, de que al final ellos comen de la tierra, que es donde estaría el selenio. Y gracias a estudiar esto en el selenio, han conseguido ver que está relacionado con una enfermedad cardíaca que se llama la enfermedad de Kessa. Luego, en cuanto a la toxicidad, que se llama selenosis, su incidencia es muy, muy rara. Puede ocurrir en accidentes industriales o en un error de fabricación, pero es algo muy extraño y generalmente son los errores de fabricación suelen ser en suplementos de selenio. Y hay pues mucho malestar gastrointestinal, pérdida de cabello, fatiga. Y nada, os pongo ahí la tabla para que veáis de la ingesta máxima tolerable de selenio, que sí que puede causar problemas, porque eso al final tienes fatiga, irritabilidad, e incluso puedes hacer una anormalidad en el sistema nervioso. Y luego, en cuanto a las fuentes de selenio, el que más tiene es el elemento principal, es el coco. Si hay deficiencia de selenio y se puede tomar, es el alimento que más tiene. Pero bueno, como os comentaba, de que si en nuestro caso, por ejemplo, si tenemos una mala absorción, realmente, por mucho, mucho, mucho que tomemos un elemento con selenio, si no estamos absorbiendo bien, sí que vas a conseguir que absorba un poco más, pero al final muchísimo, muchísimo, o sea, no vas a poder conseguir lo que necesitas salvo pues esos suplementos en vena o suplementos en pastilla que muchas veces se degradan mucho mejor y entonces lo absorbes mucho, mucho más fácil. Pues las nueces, los mariscos, leche. Y luego en cuanto a la implicación con nuestra enfermedad, se ha visto que da en personas cuando hay una restricción intestinal mayor de 200 centímetros. Al final, cuanta mayor cantidad quitamos, como se va absorbiendo a lo largo, consigues que se reduzca la absorción. Y luego también eso se ha visto en pacientes que reciben la nutrición enteral por periodos largos. Y nada, ya solo queda el último, porque veo la hora y entre el corte ese que tuvimos, que os pido otra vez perdón, ya se va haciendo tarde. Así que si queréis ir poniendo alguna duda, nada más terminar ya este, que es el último que nos queda, que es el cobre, lo miramos juntos. Pues nada, el cobre. Os pongo ahí una imagen porque sí, o sea, realmente lo que estamos consumiendo es eso que estáis viendo en la imagen. Son minerales, son rocas. Lo que pasa que, claro, los comemos en tan poca cantidad que no lo aprecias. No, no es como si te comiera, me estoy comiendo una piedra, no. Y nada, al final el 90% del cobre que encontramos lo encontramos en músculos, huesos e hígado, dentro de nuestro organismo. Y se absorbe a lo largo del intestino que lo lleva al hígado y allí se almacena y lo lleva a los distintos sistemas que lo necesita. El cobre tiene interacción con otros nutrientes como es el zinc y el hierro. Por ejemplo, el zinc, su ingesta excesiva al final disminuye la absorción de cobre. Y al final, cuando me refiero a una ingesta excesiva, me estoy refiriendo a consumo de suplementos siempre, no por alimentación. Y además eso por altas dosis. Y luego el hierro también, en altas dosis de hierro puede interferir en la absorción de cobre, sobre todo esto se suele dar más en personas jóvenes. Se ha comprobado que los niños que se alimentan con leche de fórmula, que contenía esta fórmula, contenía bajas concentraciones de hierro, absorbían más cobre que otros niños que tomaban una leche de fórmula con alto contenido de hierro. Y luego en cuanto a las funciones, interviene en la formación bueno, ayuda a transportar el hierro, interviene en la formación de hemoglobina, glóbulos rojos,
degrada hidratos de carbono, lípidos y proteínas. Luego también ayuda a que asimilemos la vitamina C. También colabora a mantener la estructura ósea. Y luego también ayuda al sistema nervioso central. Hace muchísimas funciones. Y en cuanto a las necesidades, varían muchísimo a lo largo de los años. Depende mucho de las edades, así que os las pongo ahí, pero bueno, es como os comentaba, como referencia. Porque eso depende todo de la edad, del sexo y de otros factores, incluso como el embarazo. O incluso mujeres que están lactando también suelen necesitar una cantidad mayor. Luego, en cuanto al déficit, se tienen estudiado que la carencia de cobre causa una anemia en el ganado, pero realmente en adultos no han conseguido demostrarlo. Sí que tienen evidencias que sugieren que esta carencia de cobre ocasiona anemia en niños, pero niños prematuros, personas con enfermedades más graves y en aquellas personas que usan la nutrición parenteral durante largos periodos. Y luego al final, este déficit, hay una enfermedad congénita que es súper, súper rara, que se conoce como la enfermedad de Menke, se debe a fallas en la absorción de cobre. Pero bueno, como os comento, es una enfermedad congénita muy rara. Y luego, en cuanto a la toxicidad, también es muy rara en la población mundial. Se ha comprobado, pues es una toxicidad aguda por cobre, por contaminación de bebidas que se habían almacenado en algún contenedor con cobre. Incluso por algún suministro de agua contaminada. Pero tiene que ser eso, algún error o algún problema, si no por la alimentación en general no hay toxicidad. Pero son personas que ciertas personas que sufren desórdenes genéticos, como puede ser cirrosis de la infancia o la enfermedad de Wilson, sí que pueden presentar toxicidad ante la menor ingesta de cobre. Esas personas no deben de tomarlo. Y bueno, los síntomas que da, pues náuseas, diarrea, en general casi todas son los que es lo que presentan. Y os pongo ahí también la tabla que os enseñaba de niveles máximos que a largo tiempo tienen. Y las fuentes alimentarias, como veis, también son un montón y al final lo que más tienen son pues eso, las vísceras, el hígado, el riñón. También en las carnes, en cereales integrales, frutos secos, cacao, legumbre. Y luego la implicación que tiene en la enfermedad inflamatoria intestinal es que existe un incremento de las pérdidas debido a diarrea. Generalmente también cuando se tienen fístulas o cuando existe ostomía, hay bastante déficit. Pero como lo demás, no encontré absolutamente nada. Y así como conclusiones, que en esta charla no lo dije en ningún momento, pero la de vitaminas lo repetí cientos de veces, es que no debemos de tomar suplementos vitamínicos ni minerales, salvo prescripción médica. Al final, solo debemos de tomarlas tras haber hecho análisis y que se haya visto que hay un nivel bajo y que el médico lo prescriba. Porque al final, todos estos síntomas que os decía de toxicidad, de la mayoría de estos minerales, suelen ser por toma excesiva de suplementos. Al final, una toxicidad por mineral en una alimentación normal es muy rara. Tiene que ser por suplementos. Al final, eso, que te encuentras cansado y vas a la farmacia y te dicen mira, este multivitamínico, es que lo mejor es ir al médico y si tienes déficit de alguna, pues que te dé ese suplemento en concreto a tomar, no estos multivitamínicos que tienen exceso de todo y a lo mejor algunas sí las necesitas, pero las otras no y lo estás tomando y es innecesario. Pero al final es que el mejor suplemento que os pongo ahí es una alimentación lo más equilibrada posible. Claro, en nuestro caso es un poco complicado porque
tenemos problemas de tomar ciertos alimentos, pero como os visteis, las listas de alimentos son muy largas. Entonces, si no puedo tomar legumbres, puedo tomar cereal. Si no puedo tomar cereal, puedo tomar carne. Y al final, de uno o de otro, lo vais a acabar sacando. Y luego, al final, lo que me he dado cuenta, cosa que ya sabía, pero bueno, me he dado cuenta más aún, ya que en la de vitaminas, por lo menos, me sentí que aunque hubiese encontrado poca información, había encontrado algo. Es que está muy, muy poco estudiada la nutrición en cuanto a la enfermedad inflamatoria intestinal. Y al final, a ver, voy a ponerlos. Al final nos quedamos con una sensación de que yo ahora os acabo de explicar los minerales de una manera un poco técnica, intentando no hacerlo súper pesado, y no os puedo hablar sobre una implicación de la enfermedad inflamatoria como a mí me gustaría poder deciros. Pues mira, hay este déficit de sodio, es debido a esto, pero aparte de eso, si esta deficiencia te lleva a estos problemas relacionados con la enfermedad, no hay absolutamente nada. Entonces, lo que queremos pedir es que haya estudios, que se den cuenta de que al final la nutrición es muy importante para nosotros. Nada, voy a esperar un minutín a ver si tenéis alguna duda. Volver a pediros perdón por el problema de antes y pediros gracias por estar ahí escuchándome. Volver a deciros que si cualquier duda podéis escribir a la asociación y os respondo. Recuerdo que en la anterior charla de vitaminas había quedado una chica en mandar un correo, finalmente no la mandó. Si estás por ahí, pues, y te apetece, puedes mandarlo y te respondo a todas las dudas. Y nada, pues voy a esperar un minutín y nos despedimos. Al final terminamos un poquitín más tarde por culpa de ese problema que tuvimos. Cosas del directo. Y bueno, de esto del COVID, que al final es lo que lleva no poder hacer las charlas de forma presencial. A ver, tenemos algo pensado para más adelante y a ver si con suerte podemos hacerlo presencial. Algo ya, para mi gusto, mi forma de ver, algo más interesante, algo más taller participativo, no como esto, que está muy bien para que vayáis sabiendo nociones en cuanto a nutrición, pero no pude meterme en una implicación real con la enfermedad porque es que no existe, no existen datos. No es que no exista esa relación, es que no existen datos. Y nada. Nada. ¿No tenéis ninguna duda? ¿Ninguna? Francisco, Monse, Sagra, que os veo por ahí. Ya estuvisteis algunos en la otra charla. Pues nada, eso, volver a daros las gracias. Y nada, veo que no me escribís, así que me despido. Y muchos abrazos para todos, que os vaya todo bien, de que en cuanto al COVID todo vaya mejor y nada, que nos cuidemos. Y muchas gracias por escucharme. A ti, Francisco, por escucharme. Nada, eso, si no se os ocurre ahora alguna duda, podéis escribir. Y esto en principio queda grabado como la anterior charla para que la podáis echar un vistazo en el YouTube de la asociación, ¿vale? Pues nada, hasta luego, muchas gracias y nada, esto que quede claro, abrazos que lo curan todo.